Hola amigos y amigas de Pesca en Aysén, ¿cómo están? Un gusto nuevamente en saludarlo y tenerlo aquí junto a la Patagonia de Aysén. Miren, contarles, me han preguntado mucho por este carretito. Este es el modelo 1000 que mandamos a buscar y viene con esta bobina integrada. ¿Se acuerdan que yo les dije que el carretito no frenaba más? Claro, pero sigue trabajando. Si yo lo trabajo acá, no tiene ningún problema, solamente que no aguantó la fuerza que hacía el salmón, que era demasiado grande para el carrete, pero trabajó súper bien. Lo tenemos totalmente operativo. Esta es la marca del carrete. La primera vez que lo tiré al agua probando y el pescado que se sacó. ¿Vio? A veces uno de repente, por eso siempre les digo, cuando vayan a hacer algo, para no latearlos tanto con este video, cuando vayan a hacer alguna pesca o vayan a dirigirse al río, siempre, siempre, pero siempre hagan todos los nudos lo más perfecto posible, porque en cualquier momento pueden tener el pescado a su vida. Siempre, siempre. Hagan todo como al ganador, nomás, ha ganado siempre, siempre. Se los digo así porque a veces me ha pasado que quedo enganchado y juego y trato de sacar el señuelo una y otra vez con el mismo destornillador y de repente sin cambiarlo tengo un pica de un pescado bonito y el torcedor me falla o el nudo. A veces puede pasar, entonces a veces si tienen algún pescado que engancharon o grandote, estamos hablando del chino y más encima te trabaste con tu señuelo en algún palo y lo trataste de sacar y lo sacaste con el mismo nylon tironeándolo y todo una, dos, tres veces, cámbialo. Cámbialo, cámbialo, asegúralo, porque a mí me ha pasado y no quiero que le pase a usted que de repente hay peleas grandotas y se quiebra el torcedor porque ya había fallado en algún momento que le hice fuerza y no lo cambié. Y a veces el pescado se va con el señuelo y el pescado de su vida se les puede ir por ese pequeño detalle. Ya, volvamos al video. El video que le decía yo que van a ver ahora, para no latearlo, el de segunda persona. El de primera persona lo vimos, el primero que ustedes vieron, que fue muy bonito. Todos sus comentarios, muchas gracias. Ahí aplicamos todos los conocimientos que nosotros pudimos, que bueno, yo que en el tiempo he tratado de. Y si vienen a la cabeza todos esos momentos preciosos cuando tú estás ahí con un pescado al otro lado de la línea, no sabes de qué dimensiones. Bueno, este es el nylon que le pusimos abajo, en la punta de este. Este es un Kairiki 010 para 6 kilos, 300 gramos si no estoy equivocado. Le pusimos una línea, un nylon adelante, monofilamento, es para que el señuelo, cuando esté golpeando las piedras, no raspe tanto el multi y no se gaste tanto. Y este fue el señuelo, pero es de 10 gramos. Y esta araña se la cambiamos por este modelito de araña número 6. También este producto de AliExpress, también de AliExpress, también de AliExpress, amigo. Y como les explico, este carretito viene con esta bobina de repuesto. Este fue el destorcedor que ocupé para adelante, ya de 12 kilos, para que lo puedan ver ustedes. Y les voy a mostrar nuevamente. Esta es la araña que también la mandamos a buscar allá, se la voy a mostrar enseguida. Que voy a tratar de no hacer tan latoso este video. Esta es la araña, miren cómo es. ¿Ya? Vamos a abrir este señuelito para ver, para que vean ustedes. Esta es la araña que trae y esta es la que yo coloco. Miren, para que ustedes dimensionen un poco, a ver si lo podemos hacer aquí. Así. ¿Ya? La cuchara es el mismo porte, solamente que es más delgadita la de 10 gramos. El mismo porte. La araña yo se la cambio. Y háganlo ustedes también porque de repente pueden tener un buen resultado. Es así. Número 6. Fijan, tiene un ganchito ahí. Y la fortuna que tuve yo que el pescado justo quedó el huesito de la boca acá. Ahí. Entonces nunca lo pasé el anzuelo, sí, siempre lo mantuve ahí. Ahora les voy a contar qué es lo que pasó. Ya, para que se vea bonito. Ah, me olvidé mostrarle la caña. Es el gramaje de esta caña de lanzamiento. Y esta es la CLX. ¿Se fijan? Pudimos hacer una pesca muy bonita. Para mí es podría decirle, el champion de mi vida. Una cañita tan liviana y un carretito tan pequeño.
Por eso estoy tan emocionado. Lo que van a ver ahora, bueno, yo casi nunca tengo la posibilidad que la persona que siempre grabo de primera persona, ustedes lo han visto, el 99% de mis videos son así. Y gracias a Lugo, que es un amigo que lo hicimos ahí en la pesca hace muchos años atrás y viene para mi casa y vamos pescando. Y tuvo la oportunidad que también hizo un video conmigo antiguamente cuando estuvo grabando y él también me grabó en este video, así que le agradezco mucho. Y yo tengo muy pocas posibilidades de que la gente me esté grabando para que yo ver cómo uno trabaja. Pero ahí van a darse cuenta ustedes, cuando yo enganché, lancé el señuelo, como había gente antes que nosotros pescando, después llegamos nosotros y seguimos pescando el chinón y no hubo caso, no hubo caso. Tiramos cucharas coster, spinner, de todo al río y nada. Entonces yo pesqué esta cañita truchera, siempre llevo algo para más livianito, de repente para la gente que viene a pescar conmigo, de repente se cansa pescando el chinook y está pescando truchita, puse la cucharita de 10 gramos, armé mi equipo como corresponde, buenos nudos como siempre les digo, y tiré unos 25 metros más o menos, un poquito más, y levanté mi caña y solamente recogí un poquito y dejé que el señuelo solo trabajara en el río, contracorriente. Y cuando llegó el momento de la correntada, ahí el pescado mordió. Y ustedes se van a dar cuenta que yo en ningún momento enganché el pescado porque yo... Se trabó, lo mordió el señuelo, porque le pasó a molestar la esquina, ya que son territoriales estos peces, mordió. Solamente le puse presión, nada más, nunca perdí la presión. Ustedes van a dar cuenta en este video, ahora se van a dar cuenta que yo trabajé a mucha distancia el pescado para que no me vea, para que yo no me tope con el pescado no nos encontremos. Y siempre trabajé con el freno ahí, dándole flexibilidad y moviéndome para atrás, para adelante, buscando el espacio, siempre lejos del pescado. Yo nunca vi el porte del pescado hasta que lo vi afuera. Para mí fue impresionante. Para mí es un champion en mi vida y yo no creo que lo voy a volver a hacer. Y me encima quedó registrado, que es lo más bonito que lo van a ver ustedes, como uno trabaja, pone todos los conocimientos ahí tranquilo, se concentra. Y eso es bueno que de repente ustedes también lo vean, que si es primera vez que piden un salmón chino y lo enganchen, bueno, este es otro tema, y ahí tienen que grabarlo bien si están pescándolo. Pero yo no lo estaba pescando, así que lo que pasó ahí fue algo increíble para mí. Entonces, me enganché, me afirmé. Y siempre lo tuve tenso. El pescado nunca supo lo que le pasó. Trató de sacarse lo que tenía en la boca. Porque si el pescado me hubiera visto a mí o hubiéramos hecho un poco de ruido, el pescado arranca y olvídate. No hay equipo que aguante un pescado de ese tamaño. Y sepan ustedes que el pescado pesó casi 20 kilos, 19 kilos 600. Imagínense. Yo nunca pensé en mi vida iba a pescar un pescado así. Para mí es un champion, así que lo quiero compartir con ustedes. Y vean ahí cómo trabaja uno cuando está atrás de las cámaras, porque uno siempre está ahí al frente y ustedes también conmigo y ahora van a verme trabajar atrás, siempre escondiéndome ahí, tratando que el pescado no me vea, calladito, y el amigo que me grabó, perfecto, no interrumpió en ningún momento, así lo que hay que hacer, dejar que la persona trabaje. Y esto les va a servir a ustedes también en caso que tengan algún pescado grandote, con un carrete, un equipo bueno también, grande, ahí, no tratar que el pescado lo vea tanto, no asustarlo porque el pescado agarra fuerza. Y lo que me pasó a mí fue 50% suerte, eso lo agradezco mucho, y el otro 50% es conocimiento, bueno, nudo, trabajar un poquito el pescado, lo que más se pudo, tratarlo de llevar a aguas bajas, eso. Así que le agradezco mucho, espero que les guste el video, muchas gracias igual, espero que se suscriban, ya somos 25.000 personas que amigos de Pesca Neisiana, así que estoy muy contento por eso. Así que les comparto este videito, no los latido más, vean cómo uno trabaja. Ah, y el video anterior me cortaron la música porque tenía derecho a autor, le había puesto un poquito de música, así que bueno, son cosas que pasan. Este es el equipito, estos fueron los destorceadores, esta es la aventura de Pesca Neisen, y los quiero compartir con ustedes, el champion de mi vida, con un equipito modelo 1000 y una cañita de 2 a 9 gramos, la CLX. ¿Ya? Así que agradecido, pásenla bien y sigamos pescando. Y a toda esa gente linda que ve Pesca Neisen, un abrazo grande desde acá, desde la Patagonia. Corre video. ¿A lograr sacar este pescado? Yo estuve tirando hace...
Esto está del 1 al 100. Estamos ya con 78% menos de posibilidades, pero lo vamos a tratar de hacer. ¿Tú te estás tirando ahí? ¿Hay mucho palo ahí o no? No. ¿No? Está limpio. Hay gente que me pregunta qué le veo a la pesca. ¿Por qué me empeño una y otra vez en buscar un huequito en el almanaque para salir a lo que ellos llaman perder el tiempo? No entienden todavía por qué uno se insola, se muere de frío o pasa horas bajo la lluvia simplemente para ser testigo de algo que considera maravilloso. Un pique. Horas y horas preparando todo, eligiendo un equipo, el día, el lugar. Y esto último y tan importante, siempre y cuando el bolsillo lo permita.
gastando guita en cosas que a veces no necesita, pero que en nuestra caja se verían hermosas y que en algún momento van a hacer falta. Esa gente no nos entiende. Desconoce que detrás de un pescador apasionado existen todos los hombres posibles, o casi todos, porque parece fácil tirar una caña o una línea de mano y esperar. Pero no es así. Ni siquiera es eso en sí. Un pescador debe elegir el lugar exacto, y eso lo hace después de haber seleccionado la carnada, el anzuelo, la boya o la plomada, el nudo preciso y la longitud de la brazolada de acuerdo a la especie que va a buscar. Y si hay sol de frente, una visera. Pero si el sol da de atrás, es mejor un sombrero, o bien nada. Y si pega muy fuerte, se enrosca la remera en la cabeza y ya está. Pero olvídate que se va a mover de su lugar. Así que con todo esto de elegir, ya tenemos un geólogo, un guía turístico, un biólogo, un marinero y hasta un asesor de moda. Cuando fabrica sus boyas, es un artesano, como la que tengo enfrente en este momento, hecha con un pedazo de silla vieja cirujeada por la calle y que tan afanosamente pinté como si fuera la Gioconda. Ahí estoy, frente al zanjón, esperando a que se hunda con violencia. Y cuando eso pasa, ¡ah! Sos un Neandertal. Te salta la bestia de adentro para batirse con lo que sea que esté al otro lado de la línea. Es metalúrgico cuando funde sus plomadas y una mezcla de diseñador gráfico y técnico naval cuando idea un señuelo. También uno se siente conquistador cuando mina el canal de boyas estratégicamente dispuestas por color, por tamaño, por cábala o por un caprichoso amor. Y es mitad ingeniero mecánico y mitad francotirador cuando decide colocar la boya o la plomada justito en el punto en el que fijó la vista. Ahí, bajo la rama del sauce donde pega la sombra. Y si repetís el tiro, no importa si cayó 20 centímetros más allá o más acá, lo repetís. Y si lo lográs de una, sos casi un astrofísico. Al contemplar la belleza de los riles y el diseño de las cañas, sos un crítico de arte y un viejo cascarrabias cuando pasa una moto de agua. Y cuando se arma una galleta con la tanza, hay que ser un monje zen. Y cuando sentís el pique, un ajedrecista para decidir en qué momento hacer esa movida ganadora o letal que implica clavar al peso o perderlo. Y si sale bien, conoces la solidaridad del amigo, que se acerca con el copo a la carrera como un atleta y cuerpo a tierra como un soldado te ayuda a concretar la captura y no tardará en convertirse en fotógrafo profesional para que te luzcas al volver a casa. Sos especialista en supervivencia a la hora de prender el fuego y un gourmet a la hora del asado, un músico para la guitarreada, un arquitecto para cortar y presentar la picada, un químico para hacer el fernet y un cirujano a la hora de quitarle el anzuelo de la boca a un pescado sin lastimarlo demasiado. Aunque si es una tararira o un dorado, además tenés que tener la fuerza de un luchador y los reflejos de un karateka. Aprendes de sacrificio cuando relegas un cacho de salamín para encarnar y de lógica cuando la captura es para devolver al agua, pero eso sí, con la suavidad con la que una madre acuesta a su bebé. Hay que ser leñador porque a la noche refresca y vamos a precisar un fogón. Hay que ser medio curandero para poner barro o hierbas en una picadura de avispa. También equilibrista para poder desenganchar el anzuelo desde un tronco caído sin irse al agua. Recuperar la boya que te regaló tu amigo vale cualquier riesgo, viejo. También el pescador tiene alma de mozo, porque siempre le lleva un café al colega que está en el muelle hace rato sin que pase nada. O sos barman, cuando en un silencio cómplice arrimas una petaca a la noche. O tu flaca te alcanza un mate porque te ve hipnotizado por la punta de la caña que no se mueve y ahí te sentís querido. Comprendido, más tranquilo, pero dentro tuyo también está ese boxeador que sale como loco cuando escucha la campana, esa que colgaste en la caña más chica, algo alejada, en el posacaña que un amigo te hizo con sus manos. Mientras tanto, fuiste pensador de la Grecia antigua, o gerente de relaciones públicas y la cosa dio para conocer otros aventureros que te compartieron la masa que preparan, o un cacho de carnada. Y a la hora de contar una anécdota, sos un cuentista, un humorista, un dramaturgo y hasta un relator de fútbol si la cosa te demasiado emocionada. Tranquilo, profesor. Volvés cansado, porque dormiste poco, o nada, como el vigía en el mangrú. Volvés quemado del sol, o con un resfrío en hachazo, barbudo, sucio, muchas veces lastimado, con olor a podrido en las manos, los párpados a media asta, pero feliz, saciado, realizado.
Porque durante un par de días fuiste todos esos hombres. ¿Se dan cuenta de la cantidad de personas? Oye, que la nariz tiene reventazo. Y hay quienes no entienden. Ahí recuerdo a Canario Luna cuando decía: ¿qué saben ellos? Algunos dicen que la pesca me pierde, pero yo sé la verdad. Y la verdad es que la pesca me encuentra. Me encuentra con todos esos tipos que soy. Con el héroe, con el vencido, con el científico y con el salvaje. La pesca no pierde a nadie. La pesca nos encuentra a todos. Porque suma amigos, resta preocupaciones, divide los gastos y multiplica las alegrías. Por eso, cada vez que me pierda con una caña en la mano, no se preocupen. Porque en realidad me encontré.